Integrantes del movimiento de aspirantes y rechazados afirmaron que mantendrán la toma de las instalaciones de Ciudad Universitaria hasta que la autoridad Nicolaita resuelva la demanda de ingreso. El movimiento de aspirantes y rechazados exhorta a las autoridades universitarias para que el pronunciamiento a favor del diálogo sea formalizado para entablar una verdadera mesa resolutiva. Las posturas de las autoridades universitarias dañan a la comunidad estudiantil, ya que en sus manos está la liberación de la ciudad universitaria y en cambio se escuda en un documento generado a partir de los eventos ocurridos del 28 de abril del 2012, hechos propiciados en ambientes diferentes y en consecuencias reprobables para este movimiento. La petición del movimiento de aspirantes y rechazados es un favor a la educación pública y gratuita otorgada por el artículo 3 de la Constitución Política Nacional. Por una parte, las autoridades universitarias mencionan ante los medios de comunicación que se prestan al diálogo, pero nunca nos han asegurado que una vez soltando las instalaciones de Ciudad Universitaria nos resuelvan satisfactoriamente nuestras demandas. Por tal motivo, seguimos en pie de lucha. Al mismo tiempo, los integrantes del movimiento que mantienen bloqueado el acceso a Ciudad Universitaria hicieron responsable a las autoridades de la rectoría sobre cualquier acto represivo en su contra. Asimismo, hacemos responsable al rector de la Universidad Michoacana, Medardo Serna González, a Dolores Gobea Paz, jefe de Asuntos Estudiantiles, y al secretario general Salvador García Espinosa sobre cualquier acto de intimidación, hostigamiento y represión que afecte física, psicológica y moralmente a los compañeros del movimiento, ya que nosotros política e históricamente tenemos la razón, ya que la causa es justa por la que se lucha. Rechazamos la actitud del rector Medardo Serna al privilegiar la represión al diálogo. Lo convocamos a dar solución a las demandas del movimiento. De lo contrario, él mismo estaría faltando a los principios nicolaitas de nuestra universidad, los cuales se encuentran en nuestra ley orgánica. Por lo tanto, se convertiría en un traidor de la Universidad Michoacana. Continúa la toma en Ciudad Universitaria. Para Noticiero Nuestra Visión, Edson Flores.